¿qué tal? Vamos a preparar un pan exquisito de almendras y zanahoria que les va a encantar. Son pocos ingredientes, queda fantástico, súper nutritivo y verán que sin harina es fabuloso. Inclusive no tiene ni siquiera grasa añadida, que es fantástico, ni azúcar ni harina. Y muy bien, nos vamos con nuestros ingredientes. Y tengo hojuelas almendras que fue una taza a la cual la medí con mi taza medidora o con mi vaso de la licuadora. Y la molí en la licuadora también. Candela molida al gusto. Una zanahoria grande rallada, pelada y rallada. Un huevo. 2 cucharadas de quinoa hervida y estilada. Leche light, la necesaria, que puede ser leche de tu preferencia. Tengo 1 cucharada de azúcar mascabado, 2 sobrecitos de endulcorante, ya sea stevia, lo que tú tengas, y 2 cucharadas de pasas. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Aquí tengo mi bowl. Esto se prepara muy rápido. Vamos a agregar todos nuestros ingredientes, empezando por los secos. Canela al gusto molida, quinoa, zanahoria rallada, y todo esto vamos a mezclar. Ya que está muy bien mezclado, agregamos nuestro huevo con un poquitín chorrito de leche. Recuerda que es solo la necesaria, sin pasarnos. A que nos dé una masa homogénea, media espesa, para hacer nuestros panes rústicos. Vean, llenos de vegetales, son fantásticos. Muy buena para nuestra nutrición. Y olvidaba la cucharada de polvo para hornear. Aquí prueba tu masa por si necesita más stevia o así está bien. Y muy bien, en una charola enmantequillada, y yo le puse en esta ocasión harina de avena, que puede ser inclusive en la misma almendra molida. Vamos a agregar nuestros panecillos rústicos exquisitos, que ya me encantan, no saben cuánto, llenos de vegetales, súper nutritivos, fáciles de preparar. No, tienen todísimo estos panes. Muy apetitosos. Y así nos vamos hasta terminar. Y nuestros panes se van a ir al horno aproximadamente a 180. Lo precalenté durante 15 minutos. Durante 20-25 minutos, en cuanto vean que está doradito, igual a cocido, rico, significarán que ya están. Y aquí salió nuestro delicioso pan, y ahorita te mostraré su última presentación. Y bien, aquí tenemos nuestro pan de almendra y zanahoria. Es una delicia. Vamos a verificarlo para que vean. Está esponjoso por dentro, suave y crocante por fuera, vean. Es fantástico. Y vamos a probar. Completamente exquisito. Y bueno, amigos, yo soy Gaby Light. Espero que sigan viendo mis videos, se suscriban a mi canal para que disfruten de estas recetas súper, súper saludables. Con este exquisito pan suavecito, con el sabor de la almendra junto con la zanahoria, le da un toque muy especial. Te lo recomiendo muchísimo y espero que lo hagas. Gracias y hasta pronto. Y te veo en el siguiente video.